el deseo mismo resucitara, azuzado por aquello que lo nutría, y sin embargo, al cabo de un mes. ¡Fragilidad! ¡Tu nombre es mujer! ¡Mi corazón! ¡Que tiene un tan terrible! ¡Horrendo y terrible! ¡No dejes que me impone, ni que mi caballero sea su impunidad! Luego extendió su brazo y con la otra mano sobre la frente se me quedó mirando, como si quisiera dibujar mi rostro. Ahí viene de hierro. ¡Ojos huecos, retirados! ¡Lobre en estufa! ¡El hijo de un noble padre asesinado! ¡Aquí en el cielo y el infierno impulsan a la venganza! ¡Me lleno de palabras y me pongo a maldecir como una puta! A veces los juicios sociales acerca de la moral no me parecen lo suficientemente contundentes y me encuentro a mí mismo teniendo que tomar decisiones por mi propia cuenta. La mejor manera que yo tengo para llegar y para comunicar y para expresar es la actuación. Lo que he tenido la suerte de tener oportunidades muy interesantes con grandes directores en los que he aprendido muchísimo. Entonces como que la vida me ha llevado a desarrollar más mis capacidades actorales que cualquier otra. Pero igual me interesan pues estas que te comento, ¿no? Como la dirección, la escritura, la poesía, me gusta, me agrada mucho. Hans Hamdel es imposible. O sea, sería la muerte, ¿no? O el nirvana o algo del estilo, pero me imagino que es inevitable tener que luchar contra nosotros mismos, contra el medio, contra la hostilidad. Es un proceso por el que hay que pasar. Al final, bueno, hay dos fines, ¿no? O la muerte o la libertad. Entonces, Hamlet de alguna manera encuentra a ambos a la vez. Pero es un proceso por el que hay que pasar. O sea, hay que sufrir, no hay otro. Vamos a estar de viernes a lunes en el Teatro Británico a las 8 de la noche. Ha sido un placer trabajar en esta obra, un honor trabajar con esos extraordinarios actores y los invitamos a todos para que no se la pierdan.